Bueno, gente, ahora sí estamos dentro del museo, un museo histórico en Amboy. Para los que no saben, Amboy es un pueblo muy pequeñito, considerado uno de los más antiguos de la provincia de Córdoba. ¿Qué onda la gente? ¿Qué onda la people? Bienvenido a una aventura más. Para los que no me conocen, mi nombre es Renzo Ruiz, soy actor, viajero y emprendedor. Ahora nos estamos yendo a Amboy en bicicleta, no como ese intento fallido de Villa General Belgrano, ahora nos vamos en bici. Así que, ¿llegaremos? Yo creo que sí, vamos. Toca de bocina, Carlito. Otra de bocinazo, por favor. A ver si se escucha. Vamos para allá. Esa. Bueno, gente, no pudimos llegar. Nah, miren ese cartel, guacho. Por fin llegamos a Amboy, pueblo mágico, uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Así que bueno, ahora vamos a empezar a recorrerlo. Amboy, lo que veo que tiene esto, o sea, cumple todos los requisitos, digamos, de pueblo, de pueblo chiquito. No sé bien cuántos habitantes serán, si hay 500 más o menos, pero bueno, muy siesta, no anda nadie, la gente que cruce súper tranquilo, todo el mundo. Bueno, como para venir a desconectarse totalmente de este lugar. Gente, data muy curiosa, es que Gary, el cantante de cuarteto cordobés, miembro de Trulala, nació en Amboy. Data súper curiosa, ¿no? Se me cruzaba por la cabeza que Gary había nacido en Amboy. Así que bueno, no lo conocí personalmente, murió en el 2001, así que Gary, acá en la costanera, esta parte muy tranca. Hay como una mini costanera, hay asadores, hay mesitas, hay para hacer asado. Ahí tenemos asadores, como lugar donde no hay nadie, o sea, a diferencia de Villa General Belgrano, lo que es esto. Amboy es tierra del señor Dalmacio Vélez Sarsfield, sí, para los que conocen Córdoba, la famosa avenida Vélez Sarsfield, un montón de lugares. Acá atrás tengo su museo y vamos a entrar ahora. Bueno, gente, ahora sí estamos dentro del museo, un museo histórico en Amboy. Bueno, estamos acá en este museo que lleva el nombre de Dalmacio Vélez Sarsfield, en su honor. Pero bueno, en este museo hay un poco de todo, ¿no? No solamente de Vélez Sarsfield, hay como de diferentes cosas. Acá me decía la guía. De Vélez Sarsfield fue el creador del Código Civil argentino. Dato curioso, fue un abogado. Bueno, acá escultura del señor. El árbol, hasta el árbol genealógico del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. Es wow. Tendré que hacer el mío también. No, y acá está el Código Civil. Código Civil Argentina. Bueno, en general, como les decía, este museo también es de arqueología y de historia en general. Así que bueno, acá hay también un poco de historia de los comechingones, de cómo eran. Esto es una recreación de las casas básicamente de los comechingones, que construyeron ellos un poco para abajo. Y bueno, como ven, ese techo así de paja. Salita se llama la mega fauna de Sudamérica. ¿Dónde están? Tenemos por este lado Megaterio, un montón de bichos. Bueno, nos vamos un poco de lo de Vélez Sarsfield más, pero acá hay gliptodontes. Wow, que son como unos carpinchos gigantes, básicamente. Más casitas antiguas. Estamos en la escuela acá, es de nivel inicial y primario y también un IPEM. Para los que no son de Córdoba, básicamente también es una escuela secundaria y no podía, obviamente, se tenía que llamar Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. El color es un color salmón muy típico usado de los 90, pero está impecable, la verdad. Está muy, muy, muy bonito. El clásico poste donde habían atado los caballos. Igual es muy bueno que acá tenemos un cartel que dice prohibido galopar en el pueblo. ¿Por qué? Porque acá se anda tranquilo. En el pueblo, bueno, farolitos, todo bien antiguo. Construcción que son ladrillos de adobe que siguen para acá.
una data súper curiosa que me voló la cabeza de este lugar, que esta iglesia, bueno, acá dice construida entre 1875 y 1900, por ende, matemáticamente son 25 años, construida por una sola persona. Vení, vení. Por el señor Samuel Sánchez, y acá dicen que hay una foto, así que bueno, vamos a ver qué hay. Se los presento un crack que se puso al hombro la construcción de la iglesia. ¡Ah, qué lindo atardecer! Con esta melena, con este atardecer que no se nota mucho, ya está fresquito. Me despido. Bueno, en realidad recién estamos saliendo de Amboy, pero todavía tenemos que llegar a Santa Rosa, y yo de Santa Rosa en Córdoba. ¿Llegaré? Bueno, gracias por ver este video, gracias por esta aventura. Nos vemos en un Amboy. Suscríbanse al canal, si ya estoy cansado y recién estoy saliendo. Nos vemos.